Egun hon guztioi, gaurko soko bilkurari emateko hasiera e, lehenengo eta behin egiteko premia zera bakitu behar dugu, eta beraz e, hori da egingo, egingo dugu lamentu honetan. Aldeko botoak? Hau batez, hau batez, hon hartzen da, E bigarren puntuan Ebatzibarrekoetan, eh Podemos e, talde politikoen Ekimena dugu. Beraz dakizuen bezala, mozio bat e, bezela tratatuko dugu gai hau. Lehenengo parte hartza izango da e, Podemos taldearena eta gero e, jarrituko dugu gainontzeko alderdi politikoekin. Beraz, Perezola Jauna zurea daitza Amar minututan gutxu gora bera. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, Permítame que en nombre de mi grupo felicite a esta institución por ser capaces, entre todos y cada uno de los grupos políticos y personal técnico que la componen, de poner en marcha por primera vez un proceso participativo que en última instancia, y si ustedes así lo avalan, permitirá al pueblo tener voz mediante el voto directo en algo más que unas elecciones municipales. El avance en democracia tiene un principal camino que recorrer, que no es otro que la participación de las personas en la toma de decisiones que les afectan especialmente en aquellas que directamente tienen que ver con sus derechos o con sus bienes o con sus propias iniciativas o con aquellos asuntos que generan una respuesta social y popular conflictiva. Todas y cada una de estas cuestiones se dan en este caso, todas. Nos encontramos ante una inversión supuestamente estratégica y millonaria con dos posiciones antagónicas cada vez más enconadas. El sí, liderado por los gobiernos de las instituciones implicadas, que argumenta que es una oportunidad de desarrollo de la ciudad, mejora las comunicaciones urbanas y que el grueso de la financiación recae en el Ejecutivo Autonómico y no en las arcas municipales. Y el no, de una parte de la oposición política, vecinos, especialistas y personalidades de la ciudad que consideran que no es necesario. Incumple la legalidad, viene hipotecado por el futuro soterramiento y afecta en exceso el espacio público en contra del plan de movilidad y la vida cotidiana de las personas residentes en torno al trazado previsto. Nos encontramos ante un escenario que cumple todas las condiciones por las que un día esta corporación decidió dotar a Vitoria Gasteis de un reglamento de consultas ciudadanas. Por tanto, consideramos que la respuesta se ha de dar mediante el voto de todas y cada una de las personas que se consideren afectadas. No se trata de dilucidar un posicionamiento sobre el tranvía al sur. Eso, si ustedes lo permiten, será el objeto de la consulta, sino de la consulta misma. De dar el bastón de mando la maquila a quienes nos pusieron en estos escaños. ¿Van a ustedes a permitir al pueblo que se exprese, que emita su opinión o por el contrario van a silenciar aquello que políticamente les incomoda? Hablan Hablamos continuamente de participación y así nos dimos un reglamento que la potencia y que nos da la posibilidad que hoy mi grupo lleva a este pleno. ¿Vamos a ser consecuentes con aquella aprobación del reglamento de consultas ciudadanas o nos pondremos de perfil? Hablan, hablamos en estos tiempos extraños y convulsos continuamente de la importancia de la expresión y el deseo del pueblo, ejercitada mediante el derecho al voto. ¿Somos capaces del discurso a boca grande sobre los grandes temas? E incapaces y mudos ante aquello que afecta a la victoria de Gastéis del día a día? ¿Damos lecciones de democracia en otros lares y obviamos la voz de nuestras vecinas y vecinos? La coherencia, la valentía y el buen gobierno necesariamente implican la aceptación de que, más allá de representar una ideología o a un partido determinado, somos ni más ni menos que garantes del bienestar del pueblo. Y no es cuestión de ganar o perder una votación, sino de servir. A eso decimos que venimos, a servir al pueblo, no a nuestros intereses, por muy legítimos que estos sean... Esto, perdón, <coughs> es cuestión de prioridades y parafraseando el eslogan de cierto partido, aunque con algún matiz, las personas que viven en Vitoria Gasteiz son lo primero. Tenemos una gran ocasión de demostrarlo. ¿Tienen ustedes conciencia de que bajando un simple peldaño de la poltrona y permitiendo que el pueblo ocupe su lugar en el centro de la decisión política, todas y todos ganamos? Pueblo, sociedad y partidos podemos dar una lección del significado literal y concreto de la palabra democracia. No hay ni una sola razón que no sea parcial, partidista o interesada para que ustedes no aprueben esta iniciativa. Los informes preceptivos, cuatro de cinco, así lo, así lo manifiestan. Y el quinto es para hacérselo mirar. Por cierto, ha aparecido un sexto que no sé quién lo ha pedido, pero desde luego, si leo el artículo 15.3 del Reglamento de Consultas Ciudadanas que nos hemos dado, dice. La propuesta o proposición será objeto de los informes preceptivos del órgano instructor de consultas, de la Secretaría General del Pleno, de la Dirección del Área Afectada, de la Intervención General y del Consejo Social del Municipio. No sé dónde pone que también de Secretaría, o sea, perdón, del de órgano eh, jurídico de este ayuntamiento. Por concluir, señoras y señores concejales, les invito a hacer historia de este ayuntamiento. Les invito a ser el primer gobierno que con el apoyo de los partidos de la oposición se atrevió en el día de hoy a desnudarse de sigras y dar la voz a su pueblo. Gracias. Kasco Cerezo la Jauna, orain gainontzeko talde politiko enxanda, asiko gara irabazi taldearekin, Bueno, pues desde ir a y Ganar creo que ya es conocida nuestra posición con respecto a la participación ciudadana en las decisiones de este ayuntamiento. Así eh, llevamos una moción sobre esa consultación para la ampliación de, de Mendizorroza, que finalmente nos salió en, en, en el Pleno, teniendo que primero había que haber un consenso. Y así entendemos que esa participación ciudadana no solo debe regirse a meter una papeleta cada cuatro años, ¿no? sino que la participación ciudadana de esta ciudad tiene que ir más allá y tiene que participar en los asuntos eh, importantes y en los proyectos eh, estratégicos de esta ciudad. Y, como no, el, proyecto de, o, o el tema de la movilidad es un proyecto estratégico para nuestra ciudad. Y más teniendo en cuenta que este proyecto de ampliación a, al sur ha generado mucho debate en la calle, mucha oposición en, 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 en el cuadro vecinal, que, que es el, el afectado, y que se rige desde un posicionamiento eh, inicial que no se ha correspondido a lo que realmente se ajustaba a las necesidades de, de esta ciudad. Ciudad, que, en la que y lo hemos dicho partido por, por, por bases de Irabasi las eh, prioridades en cuanto a movilidad en esta ciudad estaban en eh, otro lado, estaban en conectar el este y el oeste. Pero, sin embargo, esa bueno, pues, eh, cabezonería del Gobierno Municipal en, en ampliarlo a, al sur y, y hacerlo sin haberlo eh, consultado con, con los propios vecinos y, y vecinas eh, corresponde a no saber escuchar, a no escuchar a, a, a la gente que, que está en la, en la calle. ¿no? Y con respecto a, a lo que nos atañe hoy, por supuesto, vamos a votar a favor de esa consulta ciudadana porque queremos escuchar a, qué opina no solo el barrio de Adurce o los barrios de Adurce de San Cristóbal sino a toda la ciudadanía con respecto a la ampliación del tranvía al, al sur porque entendemos que la democracia tiene que ser en directa porque entendemos que hay que escuchar a los vecinos y vecinas y porque entendemos que las cuestiones de movilidad afectan al ayuntamiento de esta ciudad afectan al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por lo tanto en este caso pues vamos a votar a favor de, de esta iniciativa es Caricasco Fernando Jauna Turno del Grupo Socialista. Señor Rope Munain. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Yo quisiera enfocar la intervención de mi grupo, en nombre de mi grupo, desde tres prismas o aspectos diferentes. En primer lugar, desde el prisma de la participación, porque tenemos un mecanismo que propicia la participación, como hoy se demuestra, y solo por ello merece la pena. Poner en valor su uso desde el prisma de la propia consulta y desde el prisma del modelo de ciudad que pretendemos o que perseguimos. En primer lugar, agradecer a Podemos que haya hecho uso y estrenado el reglamento de consultas pues, en, eh, puesto en marcha por todos los grupos tras un trabajo arduo para permitir complementar la democracia representativa con la democracia directa. Es importante contextualizar ahí, en el sistema democrático, el reglamento de consultas que, insisto, complementa pero no sustituye el sistema democrático. Últimamente lo escuchamos más que nunca, es tiempo para la política y para poder combinar ambas democracias. Es por eso, por lo que reflexiono sobre una cuestión. En este ayuntamiento se toman decisiones sin consultas de por medio, sin que por ello se pervierta este principio de equilibrio entre democracia y participación. Y hoy esperamos que la mayoría en este pleno coincida con que no hay razones para realizar una consulta sobre la ampliación del tranvía y, sin embargo, nadie ponga en duda el sistema participativo que los socialistas defendemos y defenderemos siempre. Porque tomar partido en sí, en sí tiene que haber una consulta o no. No, tiene que ver con la participación, sino con el proyecto en sí y, por tanto, con la política. Nosotros aquí queremos asumir ese riesgo, queremos asumir el riesgo de que seamos los representantes públicos quienes tomemos la decisión de que es mejor para el progreso de Vitoria como proyecto de ciudad que para eso somos también y sobre todo los elegidos. Respecto a la consulta concreta sobre el TANVIA, este Pleno debe tomar una decisión que tiene que ver no solo con el proyecto en sí, sino con el momento y contexto en el que se aprueba y teniendo en cuenta las reglamentaciones que nos hemos dado. Por eso se han solicitado unos informes técnicos, si bien no son definitivos, nos guían y que ahora nos corresponde interpretar. Para nosotros son definitorias dos cosas. Que ser una competencia parcial no es suficiente y sobre todo que el ser extemporáneo podría en riesgo a este ayuntamiento y a la ciudad por no cumplir sus compromisos. Tiene razón la secretaria general cuando viene a decir que el municipio tiene competencias parciales, recogidas en la parte expositiva del acuerdo del 23 de septiembre de 2016, y cito textualmente: en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad y transporte colectivo urbano. Pero no tiene menos razón el informe del departamento que recuerda que la consulta planteada no parece que cumpla estrictamente con ser una competencia municipal puesto que la competencia exclusiva de la ampliación del sur del tranvía, que les recuerdo que es la pregunta que queremos que se vote, que se quiere que se vote, corresponde a la comunidad autónoma, sin prejuicio de la competencia municipal en materia de transporte colectivo urbano. Ambos informes reconocen lo que para nosotros es fundamental, ponen en duda la plena competencia del ayuntamiento en esta materia. Y además, tenemos un informe que no hay por qué desecharlo ni odiarlo, un informe de la letrada mayor de este ayuntamiento, donde dice que no es competencia municipal y esto tiene que ser suficiente, entiendo yo, para no seguir con este planteamiento de la consulta. Y además, hacerlo teniendo en cuenta que la consulta llega tarde. La obra ya está licitada en el gobierno vasco. El ayuntamiento está comprometido con la financiación. Y además ha habido un momento, ha habido un proceso en el que ha habido posibilidades de alegar, de, de participar y de poner eh, todo lo que se quiera a favor o en contra. Eh, tenemos que tener en cuenta que en la Administración y para que esto funcione es necesario respetar los tiempos y respetar todos los procedimientos. Bien, sobre el modelo de ciudad... No los, no lo han venido, nos lo han venido escuchando reiteradamente a los socialistas, pero es evidente que hoy, por el tema, viene que ni pintado. Basta ya de perder trenes en esta ciudad. Durante demasiado tiempo, Víctor Gastís ha perdido oportunidades por la indefinición política o por los celos de tirar la idea a quien la propone. Incluso hay quienes piensan que contra mejor para ellos, peor, peor para la ciudad y por eso utilizan algunos artilugios o algunas artimañas para llevar adelante esto. Vitoria Gasteiz no puede permitirse el lujo de perder más trenes. Por eso este modelo de tranvía es un modelo que veníamos defendiendo desde hace tiempo y por eso defendemos su ampliación al sur. Porque mejora la movilidad de los vecinos de Adurza-San Cristóbal, acerca a los vecinos de Adurza-San Cristóbal a equipamientos y servicios tan importantes y necesarios como el hospital de Chagorricho, estación de autobuses, Palacio de Congresos, Gobierno Vasco y podría seguir. Y porque esta ampliación es la puerta dentada de a Salburúa y Zabagana. es el primer ladrillo de futuras ampliaciones que, bajo nuestro parecer, deben conectarnos con estos barrios. En conclusión. Porque, en primer lugar, considero que no hay fuerza suficiente ni debate suficiente en la ciudad para realizar una consulta sobre este tema. Segundo, porque, en segundo lugar, para nosotros que sea una consulta parcial y, sobre todo, que lo sea extemporánea, nos hace pensar que no es recomendable realizarla. Tercero, y fundamental, porque no queremos dejar pasar trenes en Vitoria y esta ampliación es la puerta para hacer llegar el tranvía a Salburúa y Valgana. Itabalgana. Por eso, el Grupo Socialista votaremos en contra de esta proposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Podemunain. Turno del Grupo Nacionalista. Señor Prusilla. Vaya, es que recasco Alcatejauna. guardia Angustio ahí. Bien. Eh, estamos ante una propuesta que lo que hace, y hoy aquí eh, se va a evidenciar, es cuestionar el tranvía como elemento importante de movilidad sostenible. Es decir, como transporte público de alta capacidad, que lo que hace es eh, formar parte de una red más amplia y que, eh, sin duda, con lo que pretende o lo que hoy se pretende aquí, eh, se perdería un punto de intermodalidad muy importante para 16.000 personas. Se perdería una conexión con el Bus Express inteligente, por ejemplo, y no se lucharía contra eh, las emisiones de CO2, precisamente. Todo esto para evidenciar las contradicciones de algunos grupos autodenominados ecologistas. Eh, jurídicamente, además, hay una cuestión importante. Y es que eh, nadie cuestiona el reglamento de consultas, pero sí el hecho de que esta consulta eh, verse sobre una competencia exclusiva de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y eso eh, eh, no solo se dice en el informe emitido por el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, sino también en el informe jurídico elaborado por la letrada mayor jefe, en el que eh, en el artículo 41 del reglamento de consultas, además, se establece. Que colaborará con el órgano instructor. Eh, digo por las dudas de dónde se encardina este informe, por ejemplo. Eh, hay que decir que este informe, en varios eh, aspectos, habla en primer, eh, bueno, en, el último, eh, en los últimos párrafos, dice que el hecho de que la administración local ostente competencias en materia de transporte colectivo urbano concurrentes con otras administraciones no puede asociarse al sentido de la consulta. Y por qué dice esto? Sencillamente porque eh, habla de, de lo que es la competencia exclusiva de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el que dice que una vez recepcionadas todas las instalaciones del tranvía estas serán de titularidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiendo su gestión y explotación a Euskal, eh, Eusko, Trenvide Sarea es un párrafo bastante clarito en lo que se refiere a lo que son competencias exclusivas y que muestra cuál va a ser eh, la gestión del tranvía. dice también que resulta en principio esclarecedor el convenio en cuanto al reparto de competencias entre las distintas administraciones resultando que la materia que suscita la controversia objeto del presente informe queda circunscrita al ámbito de la administración de la comunidad autónoma del país vasco a través de euskotren de area quedando limitado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en virtud de las competencias propias que ejerce a los aspectos de financiación en la ejecución de las obras, ordenazo, ordenación del tráfico afectado por las obras y explotación del tranvía y en materia urbanística la concesión de licencias y afectación al uso público de los terrenos precisos para la implantación de la ampliación y posterior explotación de la ampliación del tranvía. Pero dice más este eh, informe y dice que la existencia de concurrencia competencial en materia de transportes no debe confundirse tampoco con la competencia específica propia de la construcción de las nuevas líneas de ampliación del tranvía asociada está al ente público ETS. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, una vez recepcionadas todas las instalaciones del tranvía, estas serán de titularidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No sé si este dato les parece poco a la hora de establecer de quién es la competencia en este caso. Por tanto, este informe concluye que considera que la competencia de ferrocarriles y, en concreto, la construcción de ampliación sur del tranvía eh, es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que no se encuentra encardinada en la relación de competencias propias municipales delimitadas en la legislación básica estatal y de la Comunidad Autónoma. Creo que es contundente este informe, que es eh, concluyente y que eh, ustedes lo pueden eh, analizar de arriba a abajo, pero que deja muy claro de quién es la competencia en este ámbito de la comunidad autónoma del país vasco. por tanto, eh, a mí, eh, a nuestro grupo nos sorprende, nos sorprende las actitudes de algunos grupos en este sentido, en especial, en especial la del partido popular. porque además estamos hablando de una consulta extemporánea, porque las obras se han adjudicado ya. Y que eh, podría hacer, si en algún momento se decide que se tienen que parar, ¿verdad? Podría hacer que Vitoria Gastéis pierda a cambio de nada. Pierda dinero, además, a cambio de nada, porque habría que pagar indemnizaciones. Bien, un Partido Popular desnortado. Desnortado totalmente. Porque, eh, lo dije en alguna otra ocasión, el 9 de febrero de 2015, el señor Maroto decía de esta solución que es una solución lógica y razonable lógica y razonable por tanto estos cambios estos vaivenes eh, que desde luego no muestran a las claras eh, que el Partido Popular no es de fiar que todo aquello que dice respecto a los populismos de algún otro grupo lo está haciendo ahora mismo eh, bandera en, en las decisiones que hace un poquito hace muy poquito ha, ha anunciado en rueda de prensa pues eh, Estamos ante un momento en el que eh, se suma a esa política populista que ellos dicen estar en contra, pero que aquí en Vitoria-Gasteiz la ejercen cuando están en la oposición, precisamente. Es curioso, el Partido Popular cuando está en la oposición hace daño a Vitoria-Gasteiz. Ese quizás debería ser el titular de este pleno. ¿Por qué digo esto? Porque en eh, cuando está en el Gobierno, y lo decía el señor Maroto el 9 de febrero de 2015, considera que esta es una solución lógica y razonable, pero cuando está en la oposición trata de paralizar, de poner palos en las ruedas, eh, de decir un día que se va a abstener porque considera que las consultas populares deben ser eh, a iniciativa de la ciudadanía y no a iniciativa de un grupo municipal. Lo, lo dijo hace poquito en el Pleno relacionado con lo de Mendizorroza, ¿verdad? Y en este caso... Como mmm, quiere poner en un aprieto a, a la institución y en especial al equipo de gobierno, cambia de voto de la noche a la mañana. Dice que por unas presiones externas, pero desde luego por, eh, porque está desnortado, lo vuelvo a decir. Y en ese sentido, bueno, pues eh, a las claras muestra cuál es la forma de eh, funcionar del Partido Popular. Está claro, está claro. Ustedes. Han cambiado el voto para castigar al equipo de gobierno, no pensando en vitoria gastéis no pensando en Victoria gastéis Quieren meter en un lío a este ayuntamiento, en un lío respecto a unas obras que están adjudicadas, unas obras que el señor Maroto defendía por lógicas y razonables, y unas obras que van a encardinar a 16.000 personas en una red de eh, transporte público sostenible. Eso es lo que ustedes quieren hacer hoy aquí y me gustaría que quedase claro. Tampoco entendemos eh, los anuncios de H. Bildu en este sentido, en el sentido que van a apoyar eh, esta, esta eh, consulta, por cuanto que, eh, como he dicho antes, el informe jurídico lo deja bien claro, no es una eh, competencia eh, municipal, es una competencia exclusiva de la administración de la comunidad autónoma del país vasco y además EHB se ha mostrado favorable también, favorable también a, este, a esta infraestructura. estamos aquí pues en un momento en el que se va a votar una consulta sobre una competencia exclusiva de otra administración pública. y vuelvo al partido popular. ustedes creen que eso es hacer ciudad? ustedes creen ¿Que el meterse en la competencia exclusiva de otra eh, administración pública eh, de esta manera, de un día, de la noche a la mañana, en diez minutos, como han hecho ustedes hoy, es hacer ciudad? Es que recasco. Muchas gracias, señor Prusilla. Ahora, Iñá La Río Vaya, Es que recasco, Alcatejauna. ¿Tiene alguna angustia hoy? La verdad es que yo siempre he entendido la política como la herramienta para el bien común. Y además, también entiendo que la política tiene que ser la herramienta para mejorar la vida de las personas. Y además, entiendo que debemos usar la política como herramienta para hacer transformaciones en positivo, en la ciudad, desde luego, y en las personas. Y también voy a decir que yo no es eso lo que veo en la propuesta que se ha traído ya a Pleno. Y yo sí creo que la propuesta que se trae hoy a Pleno es oportunista. Porque hoy, eh, señor Cerezuela, no aprobamos el Reglamento de Consultas Ciudadanas. Hoy no tenemos que hablar de qué maravillosos son las consultas ciudadanas, porque evidentemente creemos en eso y por eso aprobamos aquella consulta. Hoy lo que se trae aquí es aprobar una pregunta en concreto que tiene unos resultados en concretos. De eso es de lo que estamos hablando hoy, no de la, del derecho a decidir. Y además también dice claramente el reglamento, dice que las consultas se, arre, se realizarán mediante una o varias preguntas formuladas de manera concisa, clara y sencilla, de manera que la ciudadanía pueda comprender su alcance. Y yo sí le quiero preguntar, ¿cuál es el alcance de su pregunta? ¿Cuál es el alcance de la pregunta que realiza? Porque nos parece oportunista este planteamiento. Y porque si bien nos parece que cuando se realiza la exigencia a la ciudadanía de que son necesarias 19.000 firmas para realizar una consulta, y eso nos parece desde luego que es muy exigente y tratamos de que fuera menor, y eso conlleva que las cosas se dilaten en el tiempo. Sin embargo, cuando el caso y cuando se presenta y la presenta un grupo político que además se ha posicionado claramente en contra del proyecto de movilidad, muy claramente, podrían haber traído desde luego la propuesta hace mucho tiempo, desde que se manifestaron públicamente en contra. Por eso es oportunista. Por eso es oportunista, porque plantear una consulta cuando es público que se van a iniciar las obras no responde al bien común, ni a mejorar la vida de las personas, ni a transformar en positivo la ciudad ni la sociedad. Y eso no nos gusta nada, nada en absoluto. Porque desde luego en el Alcebildo consideramos la participación como forma de empoderar a la ciudadanía, como forma de ir ampliando la toma de decisiones y como forma de democratizar la sociedad. Por eso no nos gusta nada que en este caso se quiera utilizar para paralizar o por lo menos para intentar retrasar un proyecto. Y eso no lo podemos compartir y no lo compartimos esa actitud. Pero de todas formas yo como muchos y muchas ciudadanas de Vitoria-Gasteiz lo que estamos es muy hartas de que en esta ciudad los proyectos no avancen, que las cosas no se hagan. Y lo mismo que reprocharé muchas veces al gobierno vasco que se retrasen las inversiones, desde luego también voy a criticar que se pongan pegas constantes a los proyectos y además sin plantear ningún tipo de alternativas. Es un caso también de lo que está haciendo el Partido Popular, porque el proyecto que el Partido Popular quiere paralizar, porque de eso se trata, ya lo vendió Maroto como propio. Y ahora lo que están calculando es cuánto retrasarlo para que no lo inauguraran. O sea, no les preocupa ni el barro ni los ciudadanos. Lo que les interesa son, simple y llanamente, la foto. Y aquí no puedo estar de acuerdo con el señor Prusilla. No es que cuando estén en la oposición son nocivos. Son nocivos siempre. En el Gobierno son muy nocivos. ¿eh? Ahí no podemos estar de acuerdo que lo sean más. Pero bueno. Y por eso, de lo que se trata hoy de hablar sí que es de movilidad. Y desde luego nosotros tenemos muy claro, y Herria Bildu sigue apoyando y va a seguir apoyando esta propuesta, porque lo que se trata es de analizar la movilidad en la ciudad. Y lo que se plantea aquí es finaliza la finalización de la línea norte-sur. Porque no es una ampliación, es finalizar la línea norte-sur, que va en conjunto con un planteamiento que tiene que atender al este con el oeste y donde estamos estudiando diferentes alternativas. Y donde más se tiene que ver completado, y eso es lo que se plantea, con el periférico. Y además, si se trataría de estar hablando de movilidad y hacer propuestas en positivo. Digo, por ejemplo, la que nosotros hemos puesto sobre la mesa de aprovechar el planteamiento que se está haciendo en la línea periférica con el Ascarbus o Bus Rápido para plantear una cuestión como es América Latina. Si estaríamos hablando de ese tipo de cosas, desde luego nos parecería que sería en positivo, en constructivo y positivo para la ciudad. Desde luego también voy a decir que nosotras y desde luego yo personalmente confío bastante más en los ciudadanos y ciudadanas de Gasteiz que en ustedes y creo que van a ser muchos y muchas las gasteiztarras que cuando se les pregunte van a decir que sí a hacer proyectos, van a decir que sí a la movilidad y van a decir que sí a un futuro mejor. Y por eso tampoco tenemos ningún miedo y quizás esa es por qué nosotros vamos a apoyar ¿Por qué nosotros no tenemos ningún miedo a preguntar? Porque yo no tengo ninguna duda que, aunque ustedes lo planteen para paralizar el proyecto, este proyecto no solo no se va a paralizar, sino que va a salir con sí con muchísima fuerza. Y eso es de lo que estoy convencida: que la ciudad cree eso, que la ciudad va a ver que esto es un intento de parálisis y, si se le pregunta, va a impulsar los proyectos, porque queremos avanzar. Cuando hablamos de que queremos cambio y que queremos avances en la ciudad, también se trata de eso. Yo creo en el derecho a decidir y, desde luego, creo en los ejercicios democráticos, pero, sobre todo, creo en el sentido común de mis, mis, de mis vecinos y vecinas. Y desde luego no lo estoy viendo aquí. En cualquier caso, desde luego y desde Euskal Herria Bildu vamos a poner una condición muy clara a apoyar esta consulta y es que tiene que estar condicionada a que el proceso sea muy rápido, porque desde luego no queremos lo que se está buscando aquí, ni dilaciones ni retrasos a este proyecto. Estamos dispuestos a dar la voz a los y las gastarras porque no tengo ninguna duda que la gente lo que quiere es proyectos, propuestas y avanzar en la ciudad. Es eh, sur cascosuri la riohannadera, le tengo Chanda a boca al popular en Chanda. Bye. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues eh, como todos ya han apuntado, estamos aquí para plantear eh, esta votación respecto a una. Consulta planteada a través de una iniciativa en este caso institucional por un grupo político, el del partido de, el grupo municipal de Podemos. Eh, nosotros, evidentemente, lo hemos dicho aquí en anteriores ocasiones y no tengo ningún problema, ningún problema en explicar eh, la, lo que defiende el Partido Popular, lo que ha defendido y lo que sigue defendiendo. Entendemos que cuando se hace una pregunta a los ciudadanos una consulta ciudadana tiene que ser sobre un asunto que realmente interesa a los ciudadanos y por eso entendemos que las iniciativas ciudadanas deberían ser preferiblemente surgir que surjan directamente de los vecinos de los ciudadanos que sean ellos los que a través de sus firmas a través del procedimiento oportuno puedan transmitir a, la, a, a los grupos políticos el asunto sobre el que quieren debatir la pregunta sobre la que quieren opinar. Sí que es cierto que en esta ocasión no ha sido así, ha sido a través de un grupo político y nosotros por eso hemos dicho desde un principio que nos planteábamos la abstención al margen de lo que planteamos del proyecto y al margen de lo que suponía eh, la pregunta en sí, que optábamos por la abstención manteniendo esa misma máxima. Pero sí que es cierto que el viernes ocurrió algo, algo muy normal en política debería ser, y es que... Eh, nos reunimos con esta asociación de vecinos, con esta plataforma, porque no así nos lo pidieron. Nos reunimos habitualmente y en esta ocasión era explícitamente para ver nuestra, nuestra posición, nuestra decisión sobre lo que íbamos a votar hoy en este Pleno. Y esto, señor Prusilla, no son presiones. Escuchar a los ciudadanos no son presiones. Es hacer la política bien. Y lo que escuchamos en esa reunión fueron muchos argumentos de por qué consideraban ellos. Que esta iniciativa era buena. Eh, sabían perfectamente que los posicionamientos de todos los grupos, el del Partido Socialista y el del Partido Nacionalista Vasco, con el no, mucho antes de estos informes ad hoc que han pedido, eh, eh, y también sabían que podemos ir a base y apostaban por el sí, y sabían de nuestra abstención, y nos pidieron que por favor cambiásemos de voto y votásemos que sí. Para permitir algo tan básico como que los ciudadanos de Vitoria Gasteiz puedan opinar sobre esta infraestructura, sobre el trazado concreto que se plantea para ampliar el tranvía hacia el sur. Y nosotros vamos a votar que sí y vamos a permitir esta consulta porque así nos lo han pedido los vecinos. Y eso no son presiones, eso es hacer la política con mayúsculas. Y no nos cuestan prendas en reconocer que hemos cambiado precisamente porque los vecinos afectados nos lo han pedido. Este es un proyecto que, evidentemente, es polémico y que cada vez tiene un rechazo más creciente. No solamente esta plataforma de vecinos, que ya lleva más de 5.300 firmas, sino que hay muchas otras asociaciones. Eh, asociaciones como Bicicletero AC, Ecologista en Marcha, GADEN. Eh, señor Prusilla, ya sé que su Gobierno está. Cada vez que alguien dice algo que no les gusta, nos manda a callar o nos descalifica. Pero es que incluso se atreven. Con las propias asociaciones medioambientales de Vitoria Gasteiz. Usted ha dicho las que se autodeterminan como ecologistas. Las que perdón, se autodenominan como ecologistas. ¿Hasta qué punto están llegando ustedes? Son incapaces de reconocer al diferente, al que, piensa, al que les dice que no lo están haciendo bien. Son incapaces. Y esto es cada vez más preocupante. Aquellas asociaciones a las que elogiaban por todo lo que han hecho en esta ciudad, hoy, como les llevan la contraria, ...las descalifican de esta manera... ...pero ha habido motos muchos... ...el Colegio de Arquitectos también... ...planteaba que hasta que no llegase... ...y tuviésemos claro cómo iba a llegar el tren de alta velocidad... ...que no habría que prolongar el tranvía... E ...incluso... Eh, ...señor alcalde... ...Cuerda... ...Cuerda también le pidió a usted... ...en el foro de movilidad... ...que repensase el proyecto... ...decía literalmente... ...esta extensión... ...en estos momentos concretos... ...adolece de una serie de inconvenientes muy serios... Incluso Cuerda se lo dice y ustedes siguen en la misma línea, en no querer escuchar, en no querer hablar, en no querer eh, eh, ver lo que realmente piensan los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz respecto a este proyecto. Y nosotros no ponemos en cuestión el tranvía, señor Prusilla, lo insiste una y otra vez y no y una y otra vez nosotros le decimos lo que siempre hemos dicho que estamos a favor del tranvía, por supuesto que sí y que queremos que siga extendiéndose por la ciudad, claro que sí. Pero con este trazado actual, con este trazado actual, con el que están en contra los vecinos más afectados, no estamos de acuerdo. Y en este momento en concreto, cuando todavía no se sabe cómo va a afectar en el entorno la llegada del tren a de alta velocidad, mucho menos, porque tampoco estamos de acuerdo con despilfarrar el dinero y con la falta de rigor que están planteando ustedes imponiendo este proyecto en este momento, con las dudas que hay y además sabiendo que es que el puente que van a ampliar y que van a fortalecer. Lo más probable es que haya que derribarlo y ustedes siguen adelante y sin querer hablar sobre el asunto y sin querer escuchar a todos aquellos que les están trasladando que quieren eh, hablar sobre esta cuestión. Eh, el informe que nos han traído hoy, como bien decía mi compañero de, de Podemos, el señor Cerezuela, no se lo han sacado de la chistera porque en ningún caso en el reglamento viene que se necesite el informe de asesoría jurídica pero es que claro cuando se toman decisiones como traer a alguien de fuera de su confianza a llevar nada más y nada menos que la jefatura de asesoría jurídica pues pasa estas cosas no que luego nos encontramos con informes ad hoc donde se dicen cuestiones que no vienen al lugar y en los tiempos y los procedimientos dicen ustedes que no toca ahora y que los procedimientos hay que seguirlos, pero si la propia, el propio gobierno vasco ha sido el primero que ha incumplido los plazos y que, por ejemplo, ha impedido que se hagan alegaciones al proyecto definitivo, dando el proyecto inicial como definitivo sin cumplir todos los procedimientos, si todavía tenemos alegaciones pendientes para resolver del plan general de ordenación urbana, y ustedes siguen diciendo que no, que, que no es que no es momento ahora de, de preguntar, no es que era momento hace mucho tiempo y ustedes siempre han dicho que no. Y nunca han querido escuchar a los vecinos de Vitoria-Gasteiz respecto a esto, y ahora con esta consulta no les va a quedar más nadie que tener que escucharles. Y van a ver lo que opinan realmente los vitorianos al respecto de la ampliación del trazado al sur. Y yo me, me pregunto, lo que me parece casi lo más grave, es ¿por qué ustedes están hasta sacándose informes de la chistera a última hora para intentar que no se eh, lleve a cabo esta consulta? Están, tienen tan claro que esta consulta la pierden ante la ciudadanía, que la ciudadanía va a decir que no están de acuerdo con el proyecto que ustedes, junto con sus compañeros del PNV del Gobierno Vasco, están en contra de este proyecto. Ustedes tienen tan claro que van a llevar a cabo adelante un proyecto en contra de la ciudadanía. Porque si tuviesen claro que tienen el respaldo, ¿por qué votar no a esta consulta? Y además, eh, yo les quiero recordar que. Esa forma de gobernar en la que saben que los ciudadanos o temen que los ciudadanos vayan a decir que no a esta consulta y por eso no quieren ni tan siquiera escuchar ni pedir su opinión, demuestra que son conscientes de que están llevando a cabo un proyecto que va en contra de lo que quieren los vitorianos. Y eso no es hacer ciudad, es hacer mal su gobierno, hacer una gestión horrenda, despilfarrar el dinero y hacerlo en contra de los vecinos a quienes quieren callar porque no quieren escuchar lo que les están diciendo. Nosotros estamos eh, satisfechos de que se pueda producir esta consulta, y sí, queremos que se haga cuanto antes, lo más rápido posible, y por eso instamos al Gobierno a que la parte que le corresponde en la tramitación que lo haga en el menor tiempo posible, porque si algo queremos es que se demuestre cuanto antes lo que opinan los vitorianos al respecto de la ampliación del trazado al sur. Y lo queremos conocer cuanto antes. Y queremos que puedan hablar y que puedan debatir al respecto. Llevamos meses pidiendo al Gobierno de Hurtarán que escuche y no ha querido. Y ahora, con esta consulta, va a tener que escuchar a los vitorianos. Ya se debería saber que no se pueden hacer proyectos en contra de los vecinos, que eso nunca lleva a ningún buen lugar. Y parece que ustedes no quieren escuchar a los vecinos porque saben que lo que están implementando en el sur es un mal proyecto que tiene muchísimo rechazo en la ciudad. Y esto nos parece gravísimo. Así que estamos eh, deseando que se pueda poner en marcha esta consulta para escuchar lo que opinan los vecinos de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias. que Ricasco, Comerón, Anderea. Orain Vigarrenchanda, Cerezola Jauna. Sí, gracias, señor alcalde. Voy a intentar ser lo más rápido posible y me dejo muchas cosas en el tintero, me temo. Hablaba el señor López de Munain de combinar democracias. Se trata precisamente de eso, de combinar democracias. Hasta ahora no se ha hecho. Esta es la primera ocasión y la primera oportunidad. Esta es la primera ocasión y la primera oportunidad en que se combinan democracias. Esta. Eh, dicen que no hay razones para la consulta. Pues no sé si ha leído usted el reglamento de consultas ciudadana, cuando habla de proyectos estratégicos de ciudad, cuando habla de más de 5 millones de, de euros de coste. No sé, ¿se lo ha leído? Dicen tanto el Partido Socialista como Bildu que esta consulta llega tarde y que, por tanto, de alguna forma es oportunista, ¿no? Es curiosísimo, me resulta muy curioso que se reproche a este grupo, a Podemos, eh, que llega tarde y que es oportunista, la consulta y no se haga ningún reproche a la licitación sin esperar a saber cómo incide el soterramiento. O sea, de lógica de primero de par bulitos es que si vas a hacer una obra mayor en un término de tiempo corto, si ese proyecto va a estar encima de la mesa eh, en su fase definitiva sobre el papel dentro de un año, lo lógico, lo sensato y lo normal es que se espere. Y una vez que se sepa por dónde va a ir el soterramiento, cómo va a afectar al resto de, de, de las obras, a lo que es el tranvía, entonces se tome la decisión. O sea, vamos a ver, hablaban de bien común, eh, la señora Larrión, Hombre, bien común me parecen 8,5 millones de razones. A las que habrá que sumar no se sabe cuánto, no se sabe cómo, lo que venga después, como para que esto se pare y se piense dos veces. Yo respeto, y creo que tanto a mi compañero como yo lo hemos hecho hasta ahora, los criterios de, las, de los demás, de los más partidos. Yo entiendo que haya eh, partidos que, estén, que se postulen en contra de, 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 esta, de esta consulta, y entiendo que, que quieran el tranvía. Pero lo que no estoy por consentir a estas alturas de la película es eh, que ese respeto que mi grupo da hacia los demás no sea recíproco. Señor López de Munaín, usted ha dicho literalmente que mejor para ellos cuando peor para la ciudad. Suena esto a Rajoy, no lo entiendo muy bien, pero supongo que significa que a nosotros nos va mejor cuanto peor le vaya a la ciudad. Eh, mire, eh, francamente, espero que no lo diga en serio, porque no se lo cree ni usted. Otra cosita más, el señor López de Munaín, Salburúa está para allá, Zabalgana está para allá, y las universidades están para allá. Para allá, para las universidades, nadie le ha pedido esto. En Salburúa y Zabalgana creo que un montón de gente. La orientación en política también es importante, y creo que la orientación en política, su partido, últimamente anda un poco despistado. Eh, partido Nacionalista Vasco. Y acabo ya enseguida. ¿Quién ha cuestionado el tranvía? Yo no he dicho en ningún momento que cuestione el sistema tranviario. Lo que hemos dicho, por activa y por pasiva, desde hace un montón de tiempo, que la solución al sur de este tranvía no la vemos. No la vemos. Pero es que no es que no la veamos nosotros, es que no lo ven los vecinos, es que no lo ven los técnicos. Es que no lo ve el Colegio de Arquitectos. Es que no lo ven... Bueno, pues ya saben ustedes quién más no lo ven. No lo ve el Foro de Movilidad. ¿Para qué tenemos un Foro de Movilidad? Se han votado en contra y no hacemos ni caso. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ya con este término, hablan ustedes de concurrencia. A ver, porque igual es que los términos de concurrencia que a mí me explicaron en su momento, pues no son los mismos que, que se han volcado aquí. ¿Significa esto que la concurrencia, dado que es eh, esto potestad única y exclusiva del Gobierno vasco, que cuando haya que modificar esta obra, esta obra por el impacto del desenterramiento, lo va a pagar el Gobierno vasco? ¿Lo va a asumir también? ¿O significa concurrencia no tener la más mínima intención de contemplar esa influencia del desterramiento sobre este proyecto? La lógica y la política a veces son como el agua y el aceite. No se mezclan. No se mezclan. Nadie está diciendo eh, nada de parar ningún proyecto de desarrollo de la ciudad. Lo que se está diciendo, como base, más allá del posicionamiento que pueda tener mi partido político sobre esa solución al sur, es que cuanto menos, cuanto menos se espere, a ver cómo va a influir el soterramiento. Es que no lo saben. Es que día a día no hay un proyecto encima de la mesa. Es que van a hacer una obra de 8,5 millones de euros para que puede que dentro de tres o cuatro años tengan que volver a gastarse otros 8,5 millones de euros en remodelarla. Y es así de sencillo. ¿Dónde está la dificultad? A mí me explicaron hace mucho tiempo que hay una diferencia entre dar explicaciones y justificarse. Dar explicaciones van a tener ustedes, si sale esto adelante, un montón de tiempo para dar explicaciones sobre qué quieren, por qué opinan de una forma, por qué opinan de la otra. Y eso es bueno, eso está bien. El problema es cuando empezamos a justificarnos y empezamos a justificarnos desde hoy. Justificarse y dar explicaciones no tiene nada que ver. Una justificación es una puerta que hable, un abre a un, a un sitio desconocido y explicaciones es otra cosa. Es Carricaso que Cerezo La jauna, Turno del Grupo Irabasi. No desea intervenir por parte del Grupo Socialista, señor Leopoldo Muñain. Gracias, Alcalde. Señor de Podemos, artículo 41 del Reglamento de Consultas marca que la colaboración de la jefatura de la asesoría jurídica con el órgano instructor. Colaboración también es hacer un informe allá donde ve que se está diciendo lo que el servicio jurídico considera que no se debe decir. Segundo, ya sé que el problema fundamental del tranvía no es la consulta o no consulta, es si patina o no patina al subir el puente a las tianas un día de febrero que hiela. Ese parece que es el problema y aquí vamos a solucionarlo nosotros, todos los ingenieros de puertos, caminos y canales que estamos reunidos en este, en este Pleno. Ese es el problema. Parece que el problema del tranvía, señor Cerezuela, es el Partido Socialista, que no saben dónde están. Yo ya sé dónde está Salburúa, Zabalgana, las universidades, no hace falta que me lo cuente. Lo que no sé es dónde está dónde están ustedes. Y menos por lo que estoy leyendo últimamente. No sé dónde están. Bildu, señora Larrión. No entiendo cómo argumenta en contra, absolutamente en contra de algo y luego dice que lo va a apoyar. Me he perdido. En algún sitio me he perdido. Lo siento mucho. Esa lógica no la acabo de entender. ¿eh? La acabo, me acabo de perder. Usted está apoyando o va a apoyar algo que en principio rechaza. Me parece una incongruencia, pero bueno. Y además, sumar sus votos a los del Partido Popular para parar ciudad, para parar un proyecto de ciudad con el que está de acuerdo, que dice que está de acuerdo, es que no entiendo nada. No entiendo si lo que queremos es parar el tranvía, cuestionar el tranvía, atacar al gobierno. O, o, o alguna otra cuestión. No acabo de entender, porque desde luego lo que hemos oído hoy en este salón de plenos me parece de lo más, si me permiten la expresión, lo más heavy. Partido Popular, mire, el Partido Popular no me no enseña me nada. Esto de hacer la política con mayúsculas, cada vez lo entiendo más. Eso de disfrutar viendo cómo pasa una otra vez la, la oportunidad de Planeta en Vitoria, yo ya veo que eso es hacer política con mayúsculas. Cuando entró en el gobierno, se cargó el acuerdo de ampliación del tranvía por el sur. En la campaña electoral de todo el 2011, anunció a Bombo y Platillo la ampliación del tranvía a Salgrueza Valgana. Luego, anunció la ampliación del tranvía hasta la Mizcarra, ya menos. ¿Cuando hizo de cuando ¿Cuánto hizo de todo esto? Nada. Esta es la realidad: nada. No ha hecho por el tranvía el Partido Popular en esta ciudad nada. Por ello no me sorprende para nada su posición. Lo que sí entiendo cada vez mejor es lo que ellos entienden por hacer la política con mayúsculas. Ya veo lo que es hacer la política con mayúsculas y ya veo lo que es trabajar por la ciudad. Gracias. Gracias, señor López de Tú, en el Grupo Nacionalista, Prusia Jauna, Es que Recasco alcalde pues parece ser que ese desnorte del Partido Popular y ese nerviosismo por querer explicar lo inexplicable hoy aquí también le hace que no puede escuchar bien lo que dice uno, ¿verdad? Eh, porque evidentemente del contexto de lo que yo estaba diciendo se puede deducir muy bien que me refería a los grupos políticos que se autodenominan eh, ecologistas, no a los grupos eh, que usted quiere mencionar, pero eh, lo que ocurre es que eh, usted ha querido, señora Comerón, ha querido justificar lo injustificable hoy aquí. Y por eso, eh, en esa argumentación que usted eh, ha, nos ha soltado aquí, pues ha caído en contradicciones continuas. Eh, ahora resulta que este trazado es muy malo cuando el señor Maroto decía que era una solución lógica y razonable. No hace mucho, además, no hace mucho. Eh, ustedes han mantenido y mantuvieron cuando se elaboró el reglamento de consultas. Que están, eran contrarios a las consultas de iniciativa institucional. Y hoy aquí vienen con lo contrario. Entonces, por tanto, claro, el, el, el intentar argumentar todas esas contradicciones es difícil. Y por eso eh, le ocurre lo que le ha ocurrido. Es decir, que no escucha cuando eh, se le están planteando argumentos sólidos respecto a lo que hoy está ocurriendo aquí. Argumentos sólidos es que. Precisamente contra el reglamento de consultas es esta misma actuación, porque se está yendo contra el artículo 5, que habla de cuestiones que estén motivadas por el ejercicio de una competencia municipal. Les he dicho, esta competencia es de la comunidad autónoma vasca, de manera exclusiva, y así encima, así encima también se eh, contiene en el estatuto de autonomía. Le suena, ¿verdad?, el estatuto de autonomía. Bien, pues ahí viene, en, su, en el artículo 10, apartados 32 y 33, que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de ferrocarriles, en el que se incluye el tranvía también, se incluye el tranvía y los funiculares, por si acaso eh, eh, tienen alguna duda al respecto. Y, por tanto, además, <coughs> queda, claro, queda claro en todos los expedientes relacionados con este ámbito que una vez recepcionadas, y no me cansaré de repetirlo, una vez recepcionadas todas las instalaciones del tranvía, estas serán de titularidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Porque si fuese competencia nuestra del Ayuntamiento, serían titularidad del Ayuntamiento, pero no lo van a ser, porque es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y este elemento es básico para lo que eh, eh, estamos tratando hoy aquí. Pasa que no lo quieren eh, ver o no quieren escuchar, pero esto es básico para lo que estamos viendo aquí. Bien, en este sentido, además, eh, eh, parece ser que no quieren eh, ver el artículo 41 del reglamento de consultas, ¿no? Dicen, eh, además, en una cuestión de mal gusto meterse con la letra mayor jefe, de, de la, con la directora de servicios jurídicos del ayuntamiento. En, eh, de esa manera, como ha dicho usted, eh, no sé, yo creo que eh, hay que respetar un poco la profesionalidad eh, de las personas que trabajan en el, en el ayuntamiento. Eh, vamos a ver... Ustedes, desde el Partido Popular, lo que quieren es torpedear el avance de Victoria Gasteiz. Quieren castigar a la ciudadanía, quieren castigar a Victoria Gasteiz. Y por eso han cambiado su voto, no por otra cuestión. Van a intentar argumentar, incluso vienen otra vez con que el, el puente de, de las trianas que va a haber que derribarlo, pero ¿de dónde han sacado eso? ¿De dónde lo han sacado? ¿De dónde? En ningún documento. Que tengamos conocimiento en este ayuntamiento viene que haya que derribar cuando ocurra el soterramiento el puente de las Trianas. Si es que además en algún sitio sería necesario algún puente. Porque es que eh, si se derriba ese puente tendríamos un problema muy importante como el de América Latina, el de la Plaza de América Latina, pero en ese caso en el ámbito de las Trianas. Por ejemplo, aparte de las cotas, que no voy a entrar en esos temas porque yo soy licenciado en Derecho, no soy ingeniero eh, eh, en, ese, en ese caso. En yo creo que además eh, es importante eh, que, que en, en ese nerviosismo del Partido Popular eh, no se dé lecciones eh, a los demás, por favor. No se dé lecciones de coherencia a los demás. Porque, la verdad, eh, su coherencia hoy aquí y su, el hecho de que eh, pues no son de fiar con su palabra, ¿verdad?, ha quedado de manifiesto. Eh, evidentemente. Eh, yo no sé si han tenido presiones o no, o simplemente eh, dicen que eso es escuchar a la ciudadanía. Nosotros estamos con colectivos todos los días también. Y escuchamos, y claro que escuchamos y valoramos. Pero es que ustedes habían hecho un anuncio respecto a lo que hoy va a pasar aquí. Y yo no sé qué, le, qué es lo que ocurre en el Partido Popular de Vitoria Gasteiz o en el Grupo Municipal del Partido Popular. Pero desde luego sé que, qué es lo que quieren hacer. Y lo que quieren hacer es poner palos en las ruedas al avance de Vitoria Gasteiz. Y por eso hoy cambian el voto. Vuelvo eh, también al ámbito de lo que es la, la consulta. Eh, desde H Bildu se dice que, que, que no apoyan el, el, el fondo, pero sí el hecho de hacer consulta. Yo les digo, eh, creo que lo he dejado eh, meridian, meridianamente claro en lo que se refiere a que esta consulta no es sobre una competencia municipal, es una competencia exclusiva de gobierno vasco, de la comunidad autónoma del País Vasco y, por tanto, de su administración general. Luego, no, no, cabe, no cabe el ir contra el artículo 5 de este reglamento si realmente se entiende que las consultas eh, son necesarias y deben realizarse. Y, además, es extemporáneo. Es que es extemporáneo. Es que este reglamento... Este reglamento se aprobó en 2016. Se aprobó en 2016. Es que ahora se han adjudicado las obras ya. Es que va a haber que indemnizar a la empresa que ha sido adjudicataria. Es decir, una vez más un desembolso de dinero por un proyecto fallido, por un otra vez ese run run en Vitoria-Gasteiz. Eso es lo que quieren para Vitoria-Gasteiz, señoras y señores del Partido Popular. Eso es lo que quieren otra vez. No es la primera vez que lo hacen, ¿verdad? Claro, es lo que tiene. Bien. Por tanto, evidentemente, el Partido Nacionalista Vasco va a votar en contra de lo que hoy aquí se propone. Por coherencia, además. Por coherencia. Coherencia que algún grupo político no ha mostrado aquí. que Señor Cerezuela, creo que no me ha respondido. Le he preguntado, porque establece así el reglamento, que la, la pregunta que se haga tiene que poderse comprender el alcance y cuál era el alcance. Creo que se lo ha olvidado quizás en la intervención, pero no me ha respondido. Y me parecía importante, además, ¿no? porque es lo que vamos a preguntar a la ciudadanía y cuál va a ser el alcance de lo que se plantea. De todas formas, sí, sí discrepo en varias cuestiones. No, esta no es la primera vez que se va a hacer eso en Vitoria-Gasteiz. No, no ha empezado ahora. Y no solo me refiero a que ya lo trajera el señor Fernández respecto a Mendizorroza o que ya se hiciera con respecto a lo de los toros. Digo, porque antes también han ocurrido otras cosas, incluso se han hecho pues, en determinadas otras condiciones, pero otro tipo de consultas. Se han hecho, se han hecho. Entonces, bueno. Eh, cuando usted hacía referencia a que es de primero de parbulitos esperar al soterramiento, pues también discrepo. Bueno, no sé si es de primero, igual sí si es de primero de parbolitos esperar el soterramiento, porque desde luego el soterramiento se planteó en mayo de 1998. Si seguiríamos esperando a hacer cualquier proyecto a que aquello que se empezó en el 98 y que se gastaron 40 millones de las antiguas pesetas y que posteriormente han sido diferentes también ministros los que han ido anunciando, pues no hubiéramos hecho absolutamente nada. Fíjese. Del 98 al 2017 han pasado 19 años ¿no? desde que se anunció el primer desaterramiento y si seguiríamos esperando y seguimos esperando a todo el desaterramiento, lo de ¿no? es esperar y esperar, esperando a Godot, ¿no? eternamente. Y eso es lo que desde luego como planteamiento también discrepo, discrepo profundamente. Pero luego además, eh, además, porque al margen de lo que venga en el proyecto, y aquí es el famoso y otra vez, ¿no? y que no sé cuántas veces va a salir aquí, el famoso puente de las Trianas. Y aquí, pues, señor López de Monáin, pues nosotros sí tenemos ingenieros de caminos. Entonces, bueno, pues vamos a hablar desde, como, desde ahí, ¿no? Que efectivamente eh, hay una diferencia de cota que es insalvable, es insalvable. Entonces, van a ustedes empeñarse en decir que se va a tirar y van a seguir, pues, diciendo, haciendo brindis al sol, que es lo que están haciendo. Porque habrá otros puentes que sean discutibles. Pero es que justo, el de las Trianas es el que salva una diferencia de cota. Es decir, hay una altura, hay otra, siempre va a haber que hacer algo. Con lo cual, búsquense otro argumento, que este ha caído ya demasiadas veces el famoso del puente de las trianas. Con lo cual, cada vez, cada vez que dicen ustedes los argumentos técnicos, no hay. Pero bueno, por, hay una parte que me alegra en esta parte, o la intervención del Partido Popular, y en la segunda, que por fin han estado hablando de cuál es el problema, porque efectivamente esto no se trata de hacer. Eh, no estábamos hablando de qué bonito es preguntar, sino que se ha puesto sobre la mesa que ustedes no están de acuerdo y es lo que se quiere parar el proyecto del tranvía al sur. Y nosotros no queremos parar el tranvía al sur, pero sobre todo no porque nos empeñemos nosotros, y sí tenemos el convencimiento y por eso además lo apoyamos. señor López de Munay, usted me dice que se ha perdido, pues usted se ha perdido. Yo qué quiere que le diga? Yo confío absolutamente en lo que vayan a votar los gastristarras también, he dicho, y desde luego para nosotros es importante porque evidentemente veo el intento de determinados grupos políticos en retrasar y en paralizar. Hay un intento objetivo del Partido Popular de que no sea el señor Hurtanar el que inaugure el tranvía. Si eso es lo que está detrás, si es que es así de simple, si es que es evidente, lo vemos absolutamente todos, si no hace falta mucho más. Pero pero en contraposición a un interés en unos meses, poner en solfa, y eso es, lo siento, y eso es donde discrepo absolutamente con el Partido Socialista, para nosotros el derecho a decidir. Y eso lo, no es el momento de mencionar, pero ya llegaremos el viernes y hablaremos respecto a otros ámbitos. El derecho a decidir es un derecho de rango superior, por lo cual no nos podemos oponer a la consulta. Sabiendo que lo que está detrás es un intento de boicotear un proyecto, lo tenemos muy claro, pero también tenemos el convencimiento absoluto de que la ciudadanía, precisamente, les va a decir al Partido Popular y al resto que no están con ellos. Y esa confianza absoluta también es la que, la que vamos a tener, porque vamos a seguir defendiendo el, el tranvía al sur como parte de todo el planteamiento de movilidad en todos los sitios. Porque es que es, una, es un buen planteamiento, porque es finalizar algo para darle entidad en el norte-sur, este-oeste, periférico, si es que en eso no tenemos ninguna duda. Pero es que además estamos convencidos de que la mayor parte de los gastistas van a decir lo mismo, que es que la gente tiene bastante más sentido común en cuanto sales de aquí que lo que vemos aquí. Si aquí hay un interés político en obstruir, en dificultar, en poner... Pues sí, si eso es lo que hay, pues saltémoslo y se salta por arriba, no por abajo. No se salta prohibiendo, se salta precisamente dando la voz. Y eso es lo que defendemos. Vamos a dar la voz, vamos a contar las virtudes del proyecto. Y que cada uno se retrate. Se van a retratar los que quieren paralizar, se van a retratar, nos vamos a retratar los que defendemos proyectos de movilidad. Y además así, por fin, podremos contar a la gente lo que queremos hacer en el sur, lo que queremos hacer en el norte, lo que queremos hacer en el este, en el oeste y además lo que queremos hacer en América Latina. A mí me parece una oportunidad maravillosa, a pesar de que esa no es la intención que está detrás, ahí estamos de acuerdo, pero es por lo que vamos a votar a favor y es lo que vamos a defender. Es que recasco la reina Comerón, Suria Pues sí, a mí sí que me preocupa este proyecto. Al margen de la consulta y de decir si hoy se va a consultar a los ciudadanos para que opinen sobre algo que es evidente que les interesa o no, a mí el proyecto de fondo que hay, claro que me preocupa. Y es que lo llevo diciendo muchos meses. Pero no soy solo yo, insisto, que cada vez hay más personas preocupadas en esta ciudad por este proyecto que quieren imponer. Y cada vez hay más gente que se acerca y dice, pero de verdad, de verdad, van a hacer a ampliar el tranvía al sur por encima del ferrocarril y en ese puente que sí está absolutamente cuestionado y que eh, y que evidentemente es una locura hacer una inversión en esa zona sin saber cómo va a quedar el trazado definitivo y cómo va a afectar la llegada del tren de alta velocidad. Cada vez hay más gente, hay más gente preocupada, especialmente vecinos de la zona, pero mucho más allá. Y ustedes. Quieren silenciarles y no quieren escucharles y no le dan eh, importancia a técnicos como puede ser el portavoz del presidente del Colegio de Arquitectos de Álava, ni tan siquiera acuerda, ni tan siquiera acuerda. Eh, y como me preocupa, pues me tomo muy en serio esta cuestión y sigo muy de cerca todas las acciones que están llevando a cabo eh, la plataforma y otros grupos. Hay otras asociaciones que están en contra de este proyecto y que no están de acuerdo con cómo se quiere hacer, cuándo se quiere hacer y por dónde se quiere hacer. Claro, querer decir, señor Peyolope de que el Partido Popular está en contra del tranvía es que no se lo cree usted. Pero vamos, ni usted ni nadie, porque dice, y ha dicho hoy aquí, que el Partido Popular no ha no aportado nada al tranvía en esta ciudad. Hombre, pues lo trajo. Ni más ni menos que el trazado actual del tranvía, lo trabajó el Partido Popular junto con otros grupos en este Ayuntamiento, incluido el suyo. Efectivamente, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco son los responsables, por ejemplo, de la ampliación a Avechuco. Y el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco llegaron a un acuerdo de imponer a los vecinos de Avechuco el tranvía en su barrio y ahora quieren replicarlo en la zona de San Cristóbal. Y nosotros eso lo decimos alto y claro. Y eso no es estar en contra del tranvía, todo lo contrario. Es decir, que estamos en contra de este trazado en cómo lo quieren hacer y en cuándo lo quieren hacer, teniendo en cuenta el, eh, todo lo que va, se va a modificar eh, con la llegada del tren de alta velocidad a esa zona. Y dice el señor Prusilla que no hay ningún documento que diga cómo va a quedar esa zona, pues por eso. Porque no sabemos cómo va a quedar esa zona. Ustedes quieren condicionarlo o quieren directamente hacer esa obra a pesar de que luego haya que tirarla o que haya que modificarla y que haya que volver a despilfarrar dinero una y otra vez. Y esto también, señora Larrión, va por usted. Y eso es oportunismo. Usted, que califica a los demás de oportunistas, eso es oportunismo. El querer hacer esa ampliación del tranvía, sí o sí, para intentar inaugurarla. Aunque eh, no proceda porque ha cambiado todo el entorno, porque ha habido cosas tan importantes como, oye, nada más y nada menos, que los vecinos están en contra, que se han eh, detectado cuestiones que de dudosa legalidad, y que lo más importante, que hay un proyecto nuevo que está vinculado en esa zona que es la llegada del tren de alta velocidad. Pero ustedes. Quieren seguir adelante y como decía con la intención de querer inaugurarlo, pero si no me preocupa que no inaugure, o ¿no? Si el propio gobierno municipal ha dicho que esto se pone en marcha en julio del 19, si es que ya han reconocido que no lo van a inaugurar ellos, y a mí eso me da igual quién lo inaugure o quién lo deje de inaugurar, si lo que me preocupa es lo que va, lo que se va a afectar esa zona y que eso no se puede arreglar después ni con dinero, porque las intervenciones que se van a hacer no se pueden arreglar después ni con dinero, porque son decisiones que ya no van a ser reversibles. Y eso es lo que me preocupa. Y hemos sido claros desde el primer momento en esta cuestión. Me preocupa que ustedes dejen en el ámbito de la, la movilidad, en el ámbito del Gobierno Vasco, siempre. Ya sabíamos de todos los grandes proyectos de movilidad, ya decían el Gobierno Vasco quiere para Vitoria esto. Y entonces, como lo quiere el Gobierno Vasco, pues hay que traerlo en esa función de delegados del Gobierno que también ejerce el PNV desde el Gobierno Municipal. Pero es que ustedes eh, hoy están garantizando, están poniendo encima de la mesa que el Ayuntamiento no tiene nada que opinar, que la ciudadanía no tiene nada que opinar, que nos pueden poner un ferrocarril por cualquier parte de la ciudad y que nosotros no tenemos nada que opinar. A pesar de que firmemos convenios, a pesar de que paguemos parte de esa intervención, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los vitorianos no tienen nada que opinar. Solo la consejera y en el Endacari son los únicos que pintan en esta decisión. ¿Es así lo que están defendiendo ustedes? Y hablo de ferrocarril... Porque, aunque quieren tapar eh, que el tranvía es un ferrocarril, cuando quieren se trata de un ferrocarril. Cuando no, se trata de un tranvía que no es un ferrocarril. Cuando eh, vienen los vecinos a decir que, según la ley de, de ferrocarriles, hay que dejar 8 metros de distancia y, por lo tanto, ese tranvía no se puede poner en el trazado como se ha definido, ustedes dicen que no, que es otra cosa, que no son ferrocarriles. Pero cuando quieren decir que la competencia es del Gobierno vasco, hablan de ferrocarriles. Entonces, ustedes mismos. Utilizan unos informes u otros, según les interese, para conseguir no dejar de hablar a los vitorianos y no dejar de hablar a aquellos que están preocupados porque todo su ámbito donde viven, su zona, sus barrios, sus calles, va a cambiar. Y va a cambiar a peor. Sacan el informe de la asesoría jurídica que el reglamento no lo pide. Lo han pedido de parte. Lo han pedido de parte. Eh, y lo traen a última hora. Sin embargo, no hacen referencia a aquellos. Eh, aquellos mmm, informes que sí son perceptivos y que dicen que efectivamente la competencia es municipal. Tanto el jefe de servicio de participación ciudadana, el órgano instructor de consultas, uno de los informes perceptivos, como el de la propia secretaria general. Entonces, hacemos caso de los informes de los funcionarios según nos interesa, unos sí, unos no, según nos dan la razón, pues como las asociaciones o como cualquier eh, otro. Si les gusta lo que dicen, lo aceptan y si no, pues lo apartan y eso no existe. Y dos ideas breves y termino con ellas. Me asusta más aún que dan por hecho este gobierno que va a perder esta consulta. Porque yo no sé qué va a pasar. Yo sé que en el, que en el barrio hay rechazo. Y eso lo percibo. Solamente hay que estar por allí y hablar con ellos. Y se percibe. Y entre otras muchas personas. Pero yo quiero ver qué opina la gente, votando. ¿Qué opina la gente en, este, en el barrio sobre el, para la propuesta? ...que ustedes han planteado para el barrio, pero ustedes lo dan por hecho que lo pierden. Y de la intervención del PSOE y la intervención del PNV se ve claramente así. Y yo me pregunto qué cuajo hay que tener en política para llevar a cabo un proyecto sabiendo que los vecinos están en contra. Pero ¿para qué quieren estar en el gobierno para hacer eso, para imponer proyectos que saben que la ciudadanía los rechaza y que por eso no quieren ni consultarles? Y por último, eh, qué ha quedado del señor Urtara en el que decía que proponía hacer consultas populares para los proyectos polémicos. Porque el ayuntamiento tiene que ser más transparente, rendir cuentas de lo que hace y facilitar la participación ciudadana. Y usted decía, entre otras cuestiones, la ciudadanía, no pide, nos, la, ciudad, la ciudadanía nos pide más escucha, cercanía y participación. Y para ello hay que tener actitud y aptitud. A su juicio, decía... El señor Hurtarán, un buen alcalde es aquel que además de gobernar para toda la ciudadanía, gobierna con todos sus vecinos y vecinas. Según su, inter su interpretación y según su apreciación, usted mismo no se califica como un buen alcalde y eso le debería preocupar. Muchas gracias. Es que el casco Terminado el debate, procede la votación de la iniciativa presentada por el Grupo Podemos. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada, por lo tanto, con los votos favorables del Grupo Popular EH. Bildu, Podemos e Irabasi y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Se levanta la sesión.